el incremento del trabajo por cuenta propia y la autorización de la contratación de fuerza de trabajo ha conllevado en la práctica la existencia de medianas, pequeñas y microempresas privadas y que hoy funcionan sin la debida personalidad jurídica. La empresa privada actuará en límites bien definidos y constituirá un elemento complementario del entramado económico del país. Tratar de aspirar a ser rico un individuo, eso es egoísmo. Y creemos que debemos ir proponiéndonos firmemente poner fin a toda actividad parasitaria que subsiste en la revolución. El reconocimiento de la existencia de la propiedad privada ha generado inquietudes honestas de no pocos de los participantes en las discusiones previas al Congreso, que expresaron preocupaciones del que al hacerlo estaríamos dando los primeros pasos hacia la restauración del capitalismo en Cuba. En mi condición de primer secretario del Comité Central del partido, estoy en el deber de aseverar que ese no es en lo más mínimo el propósito de esta idea conceptual. Yo creo que detrás de esas decisiones siempre estuvieron el tema ideopolítico, lo podríamos decir. Pero llegó el momento, es que no hay alternativa, no hay, el Estado no tiene margen de maniobra, no tiene recursos. Si hemos arribado a la conclusión de que el ejercicio del trabajo por cuenta propia constituye una alternativa más de empleo para los ciudadanos en edad laboral, con el fin de elevar la oferta de bienes y servicios a la población y liberar al Estado de esas actividades para concentrarse en lo verdaderamente decisivo, lo que corresponde hacer al partido y al gobierno en primer lugar es facilitar su gestión. Ha proseguido la ampliación del sector no estatal. En tanto, el empleo estatal se reduce del 81,2% en el 2010 a 70,8 en el 2015. No promover este tipo de empresa como una alternativa de subsistencia. Lo que hemos concebido es reconocer precisamente a la micro, pequeña y mediana empresa que aporten a la estrategia de transformación productiva del país, la inserción internacional y la satisfacción de las demandas de la población. Podemos tener una adecuada relación del sector estatal con el sector no estatal. Y un avance sostenido. Y nosotros diríamos sin prisa, pero sin pausa, y lo más importante es la gradualidad de este proceso para evitar retrocesos. Se aprobó el decreto ley sobre las micro, pequeñas y medianas empresas.
realmente esto llegó en el peor momento de la economía. O sea, si hay una traba importante para todas las normas y que funcionen bien, es que el estado de la economía no es el mejor. Realmente la tarea de ordenamiento tenía que llegar, pero llegó en el peor momento de la economía, no solo por el estado de la economía, sino también la pandemia.